Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tech Jobs 360 de Hireline. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Frank. Soy Acquisition Marketing en Hireline, Acquisition Marketing Manager en Hireline. Y pues bueno, para los que nos están viendo ahorita en vivo o para los que nos van a estar viendo después, les platico un poquito más de lo que es Tech Jobs 360. Este es un programa donde tenemos empresas invitadas y los entrevistamos para conocer un poquito más de cómo es trabajar ahí y que ustedes puedan conocer a estas empresas pues más de primera mano, de gente que está allá adentro y de gente que puede contestar algunas de las preguntas que les vamos a hacer, que son preguntas que sabemos que ustedes nos hacen mucho cuando tenemos algunas otras pláticas. Y bueno, para este Tech Jobs 360 tenemos a Abrilio, una muy buena empresa, y tenemos invitados a Diego Aragón, que es Full Stack Developer, y a Ricardo Castañeda, que es Talent Acquisition en Brilio. Y pues nada, bienvenidos, Diego, Ricardo, y no sé si quieran platicarnos un poquito más de cada uno de ustedes para la gente que nos está viendo. Sí, claro. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo, Ricardo? Va, Diego. Va, pues bueno, soy Diego Aragón, tengo 24 años y trabajo como Full Stack Developer con Brilio, y bueno, soy aquí uno de los responsables del área técnica, y bueno, hay cualquier dudilla que tengan sobre procesos técnicos, cualquier cosa, aquí andamos a la orden, y bueno, los dejo con el buen Ricardo también. Gracias, Diego. Bueno, pues prácticamente mi nombre es Ricardo Castañeda, estoy acá en Brilio, prácticamente estoy aquí liderando el equipo de Talent Acquisition. Así que bueno, pues todas esas preguntas respecto a los beneficios, cuál es el proceso de entrevistas que tienen que hacer el equipo de development y también qué posiciones tenemos abiertas, pues los podemos ver un poco más adelante. Súper, para los que nos están viendo en vivo, pueden ir dejando, si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat. Si ven que no se las contestamos luego, es porque tal vez viene ese tema en algún momento y en ese momento puedo hacer la pregunta, o
Si es algo como fuera, pues tal vez sí lo pregunto en ese momento, ¿no? Entonces, para ver que vean si no les contesto luego, luego, si no les contestamos luego, luego, pues es por eso más que nada. Y pues bueno, vamos a arrancarnos. A mí lo primero que me gustaría saber, sobre todo, o que a mucha de la gente que lo está viendo no conozca, es ¿qué es Brilio? Va, excelente. Bueno, mira, yo te puedo contestar un poco sobre esto. Seguramente todos los que están viendo por acá, incluso Diego, también tú por acá, Alberto, y bueno, incluso a mí en algún momento. Por ahí, bueno, pues empezamos a ver Brilio este año y seguramente pensamos diciendo, pues, ¿qué es Brilio, no? Nunca había visto esto antes. El año pasado nunca vi que alguien me enviara un mensaje o lo viera por acá en LinkedIn. Y prácticamente, bueno, pues Brillo es una compañía nueva que está llegando a México. Y lo digo solamente así, que llega a México, porque pues Brillo ya tiene su reputación en la India, ya tiene su reputación en Estados Unidos, en Rumania y bueno, pues algunas otras partes del mundo. Y la verdad es que, bueno, pues estamos llegando aquí a México, especialmente en Guadalajara, donde estoy yo. Porque, bueno, como sabrás, por ahí se ha estado platicando de que Guadalajara es prácticamente como el Silicon Valley mexicano, ¿no? Y es por eso que, bueno, está viendo Guadalajara. Y bueno, pues Brilio, pues prácticamente es una compañía que también proporciona como soluciones de IT, estrategias de IT a, pues prácticamente a clientes potenciales en todo el mundo. Y cuando digo potenciales, pues prácticamente me refiero a clientes con los que uno en el día a día tiene contacto, ¿no? Cuando queremos hacer como una petición para comprar un producto nuevo en Internet, pues nos metemos por ahí algunas plataformas. Si queremos hacer nuestro perfil en línea para tener contacto con más personas en el mundo, bueno, pues también hacemos por ahí nuestro perfil. Y pues también para hacer nuestras búsquedas en algunos portales, pues también tenemos contacto con esos en todo el tiempo, ¿no? Así que los clientes que traemos son de esa talla y pues también las oportunidades son de esa talla, ¿no? Así que eso es prácticamente Brillo ahorita en México y bueno, pues vamos a seguir creciendo por acá. Seguramente van a estar viendo mucha publicidad, van a estar viendo muchas posiciones. Y también, ¿por qué no? Pues participación en algunos foros como este para que sigan conociéndonos por acá. Súper, está súper bueno. Y digo, eso está interesante, el hecho de decir, no es que sea nuevo, o sea, es una empresa que ya tienes tiempo, pero están expandiendo para acá también y están abriendo y pues están llegando con todo, entonces está bastante bueno. Y ahorita que comentabas que tú estás en Guadalajara, digo, ahorita Diego nos contará a lo mejor dónde está, si es que quiere revelar su ubicación, pero ¿dónde están sus oficinas? ¿Tienen oficinas físicas o todos son remotos? ¿O es híbrido? ¿Cómo está el asunto? Sí, claro. Mira, prácticamente las oficinas están aquí en Guadalajara. No sé si por acá conoces Guadalajara, más o menos para explicarte por dónde estamos. Sí. ¿Va? Mira, por acá estamos muy cerca de lo que es como Midtown. Es una plaza que no tiene tantos años por acá en Guadalajara. Bueno, en realidad está más como para Zapopan. Pero, pues estamos muy cerca de muchos puntos bastante interesantes aquí en esta zona, ¿no? Las oficinas solamente están ahorita por acá. Y la idea es que se estén implementando en algunas otras ciudades. Pero están solamente en Guadalajara, no significa que los chicos de IT o incluso los chicos de Talent Acquisition o HR tengan que venir. Las posiciones son totalmente remotas, así que bueno, no importa si estás en Mérida o estás en Tijuana, pues puedes trabajar en Brilio y pues prácticamente es algo que va a estar como permanente, ¿no? Con lo que quiero decir es que ahorita las personas que estén entrando van a estar remotos, pero van a estar remotos así todo el tiempo, ¿no? No es de que ya sabes que, Diego, el siguiente mes, pues ya necesitamos que vengas 5 días a la oficina, ¿no? O 2 días a la oficina, ¿no? Así que no hay problema por esa parte. No hay letras chiquitas. Y Diego nada más se ríe, dice, no, Ya claro. no más de tal vez. Sí, no, pero bueno, tiene toda la razón, Ricardo. Por ejemplo, yo ahorita pues soy de Durango, Okay. orgullosamente duranguense. Bueno, estoy trabajando de forma remota con el equipo de Brilio y también con los clientes que ahí manejamos. Y pues sí, la verdad, ahí sí te puedo aclarar que es bastante satisfactorio, pues esta ventaja, ¿verdad?, de trabajar desde casa y tener las comodidades y siempre tener la confianza de que pues vas a hacer un buen trabajo, siempre y cuando ahí tengas el apoyo de tu gente y nada más te enfoques en las metas que tienes planteadas. Claro, está súper bueno y qué bueno que aclaras eso de entras remoto y siempre va a estar remoto, ¿no? Y que tienes esa posibilidad porque justo hay mucha gente que está buscando a lo mejor trabajo
Y es, híjole, pues yo no me puedo mover de ciudad, ¿no? O tienen algún tema, el tener la oportunidad por trabajar remoto está increíble. Y también hay muchas que son híbridas, ¿no? Es, ah, pues sí te necesito aquí porque es remoto, pero tienes que venir, no sé, 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. Y entiendo la parte de convivencia, todo eso, pero pues también está súper padre el que gente que no está en el lugar tenga esa oportunidad. Está súper bueno. Bueno, no sé si nos puedan platicar un poquito. Ya estabas hablando más o menos cuando nos hablabas de Brillo Ricardo, de cómo está o qué es, pero no sé si nos puedan platicar un poquito más, sobre todo para la gente que se interesa en ver si le gustaría trabajar con Brillo, ¿qué tipo de proyectos trabaja? Ok, va, pues mira, en cuestión de los proyectos, no es como acá que solamente sigamos alguno. La verdad es que trabajamos con clientes de todas las áreas, desde temas como de IT, de cuestiones de data, cuestiones como farmacéuticas, todo esto es como e-commerce, que ahorita están como muy de moda. Empresas pues que se dedican como a giros, no sé, alimenticios, a temas como, no sé, prácticamente hay una variedad, amplia en cuestión de la cantidad de proyectos que tenemos y como del giro al que se dedican. Sin embargo, bueno, pues todas las posiciones son de IT, ¿no? Hasta el momento no tenemos como posiciones de algún otro giro o que se dedique como otras cosas, sino que pues trabajamos como así todo enfocado a IT, ya sea para desarrollo, para sea para business intelligence o algunas otras áreas. Por acá tenemos proyectos para todo ese tipo de perfiles. Súper bien, está padre que esté mezclado, que no es solo hacemos esto y pues necesitamos gente que haga esto y toda la vida vas a hacer esto, sino está padre que Sí, tengan claro. como muchas ramas. Sí, claro, porque hay a veces desarrolladores que no sé, han estado como en muchos proyectos como de bancos y dicen, ¿sabes qué? Pues ya estoy buscando otra cosa, ¿no? Ya estoy harto de trabajar en proyectos de este tipo, ¿no? Así que bueno, pues tenemos oportunidades para todos ese tipo de personas. Súper. Y bueno, digamos, yo ya me estoy convenciendo, ¿no? Ya me estoy convenciendo, estoy diciendo, oye, pues sí está bueno, Brilio, se oye interesante. Ahora quisiera saber yo, o sea, como posible candidato, por ejemplo, ¿qué cualidades buscan ustedes que tengan estos candidatos? Ok, bueno, pues prácticamente al ser una compañía nueva por acá, digamos, estamos buscando todas esas personas que posiblemente están buscando oportunidades que sus empresas no les están dando. A veces, pues temas de, como no sé, burocracias internas o cosas así que no les permiten, pues despegar a las personas, ¿no? Que ya están buscando una posición a nivel senior, que ya están buscando cambiarse de proyecto, trabajar con otras herramientas, posiblemente temas también de liderazgo, cuestiones así. Y que sus compañías, pues prácticamente por temas de burocracia, que hasta el siguiente año llega tu appraisal, que hasta el siguiente año el aumento, que pura esperar, ¿no? Estamos buscando a todas esas personas que de cierta manera no han encontrado como su lugar en las empresas anteriores o en las que están y que estén buscando esto por acá, ¿no? Por acá tenemos un plan de crecimiento bastante interesante para cada uno de ellos, programas de entrenamiento bastante interesantes y también pues muchas oportunidades para todas esas personas que también están buscando, pues, buscar, ¿cómo te digo? Pues moverse a otro país, ¿no? Que quieran irse a lo mejor a Estados Unidos, trabajar con algunos clientes, que quieran irse a lo mejor a la India, si tienen interés por allá o a otros países de Europa, pues también tenemos esas oportunidades por acá. Pues eso está bastante, bastante interesante. Yo creo que lo vamos a hablar también en el tema de prestaciones o en algún momento ahondar un poquito más en esas opciones que hay para moverse, porque también está súper interesante y hay mucha gente que nos dice, oye, yo quiero trabajar, pero no quiero estar aquí, ¿no? O sea, ya quiero irme a trabajar a Estados Unidos o quiero irme a otro país, entonces está muy bueno. ¿Y cómo es el proceso? O sea, yo ya digo, ah, ok, pues sí, entonces sí caigo en ese nicho, ya estoy pensando en aplicar, pero quiero saber cómo es el proceso de reclutamiento. O sea, ¿me puedes platicar? No sé, si voy a, ¿cómo? No sé, ya encontraron, ya vieron mi CV, ¿no? Entonces ya me van a hablar, me van a dar seguimiento, va a haber entrevistas técnicas, ¿cuántas entrevistas son? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué podría esperar? Sí, claro, bueno, aquí te puedo platicar esto. Seguramente ahorita Diego me va a complementar en la parte técnica. Por acá, bueno, pues una vez de que ya tenemos la posición lista, que nos dicen, ¿sabes qué? El cliente estamos buscando este perfil, ¿no? Este perfil nos interesa porque, bueno, pues el equipo está creciendo y queremos tener un equipo vasto en cuestión de desarrollo, ¿no? Como sea, cualquier área. Por acá, bueno, pues una vez que tenemos la posición abierta, empezamos nosotros a socializarlo un poco, ya sea por medio de acá de LinkedIn o, no sé, Hireline o alguna otra plataforma. La empezamos a postear, empezamos a hacer estas búsquedas.
También tenemos nuestro propio portal, que incluso, bueno, te voy a pasar a la liga a ver si podría salir en el canal, para que, bueno, las personas puedan entrar aquí, puedan conocer cuáles son las oportunidades que tenemos en México. Una vez que tenemos por acá a una persona identificada, bueno, pues hablamos con esta persona, platicamos un poco de su experiencia, qué es lo que anda buscando en cuestión de crecimiento. Más que nada, pues para también conocerlos a ellos, saber para nosotros qué es lo que están buscando. Y también, bueno, pues que conozcan cuál es nuestra oportunidad, qué tipo de clientes estamos trabajando, cuál es la experiencia que buscamos, cuáles son también los retos que va a tener aquí, cuál es el crecimiento que va a tener. Así también como explicarle el tema de los beneficios, ¿no? Para que la persona pues ya tenga toda esta información en el primer contacto y evitarnos de que ande haciendo entrevistas y al rato sea así como de, oye, y pues, ¿cuántos días de aguinaldo nos dan por acá, no? Nos están dando boletos de despensa, cosas así que a veces, creas o no, suele pasar, ¿no? Así que, bueno, pues prácticamente el proceso en Brilio consta de dos pasos. Estamos hablando de una entrevista con el equipo interno de Brilio, quiere decir con los ingenieros que ya están con nosotros, y posteriormente estaría pasando ya con el equipo del cliente. Regularmente la primera entrevista puede decirse que es un poquito más pesada, sin exagerar también, y la entrevista con clientes regularmente son más relajadas, es como solamente hace checar que pues, el conocimiento haya estado ahí. Y algunas veces pues parece también un poco más un meet and greet, ¿no? Así como de conocer que la persona haga un fit cultural con la cuenta y con eso terminamos. Claro, ¿no? Ustedes ya validaron como todo lo demás, ya nada más es como ese tema así como de pues sí, que sí se haga clic y todo eso, ¿no? Sí, tal cual. Y ya una vez con esto, pues iniciamos ya un tema de onboarding, ¿no? Ya platicamos con Diego o con cualquier otro de los candidatos y le decimos, ¿sabes qué? Pues nos interesa mucho continuar contigo. Vamos afinando el tema de tu oferta, validar nuevamente si es como lo que estaba buscando y todo esto, su experiencia con las entrevistas, y ya pues pactamos la fecha de inicio para que esta persona, si está en Guadalajara, bueno, pues a veces los invitamos por acá para que pasen a la oficina y pasen por su equipo, pero si no están aquí, bueno, pues se los estamos enviando en donde se encuentren, ¿no? No hay problema por eso, para ir agendando ya sus fechas de inicio, ya sabes, ¿no? El onboarding de esta persona para que pues los primeros días en cualquier empleo son a veces complicados porque pues no conoces a nadie y es importante, bueno, pues tener este acompañamiento para que no se nos anden perdiendo por acá, ¿no? O no se nos desmotiven. Claro. Super, y desde el lado técnico, ¿cómo están esas entrevistas técnicas? ¿Cómo son? Diego, platícanos. Bueno, de este lado, durante el proceso en Brilio, pues la verdad, fueron tres entrevistas. Obviamente la primera es con la gente de talento, que te preguntan más temas humanísticos de cómo eres tu día a día, lo que te gusta hacer, qué es lo que buscas. Y ya pues en el tema de técnico, pues sí vendrían siendo dos entrevistas más. Una que te evalúa gente técnica de Brilio, para evaluar tus conocimientos técnicos. Y ya la última sí es un acercamiento con cliente. Y fue básicamente lo que me pasó. La primera fue una entrevista sencilla, viendo preguntas técnicas de algunos conceptos, ya sea de X o Y tecnología. Y ya nada más en la siguiente entrevista ya con cliente, pues nada más reafirmar un poco estos conocimientos. Ya no tanto ejercicios técnicos, sino más como preguntas que tú puedas contestar sobre X o Y tecnología y procesos, cómo trabajas y cómo te llevarías con el equipo, más o menos. Súper. Oigan, y este proceso más o menos, digo, sé que varía, pero más o menos cuánto dura. O sea, de que ven un currículum y dicen, le vamos a hablar, o sea, que hay un primer contacto y si todo sale bien, hasta el punto en el que ya estoy trabajando ya con mi onboarding y todo. Claro. Sí, mira, prácticamente aquí nosotros tratamos de que la entrevista técnica con el equipo de Brilio y la parte del cliente pudiera pasar en un tema de 5 días laborales, como le llaman así, para que este proceso pueda ser terminado. Y de verdad también estamos trabajando para afinarlo un poco más y no tengan que estar, no sé, ahorita que termines tu entrevista y a lo mejor hasta el siguiente viernes tengas que hacer la siguiente. Y recortarlo lo más posible para que, bueno, pues los chicos estén hay mucha competencia ahorita y sobre todo acá en Guadalajara, ¿no? Así que si nosotros nos tardamos mucho en esto, pues posiblemente llegue alguno de los competidores que tenemos y en 2-3 días ya lo cerró, ¿no? Claro. Así que estamos afinando esto para que terminarlo en mucho menos de 5 días y que ya en esos 5 días, bueno, pues esta persona ya solamente tenga que preocuparse por el tiempo de notificación que necesita en su empresa, ¿no? Que regularmente pues, son 2 semanas aproximadamente. Vale, pues, o sea, está súper bien porque 5 días no es mucho, ¿no?
Pero es lo que decía, está tremendo como ahorita así de ya te hablo hoy y mañana ya estás trabajando. O sea, está cañón cómo se han reducido esos tiempos de contratación. Pero digo, 5 días Sí, es pasa. bastante, bastante bien. Sí, pasa mucho. En mi experiencia, bueno, me ha tocado hablar con algunos candidatos que están iniciando proceso conmigo, pero llega, digo, alguno de esos competidores y a veces en ese mismo día cierran el proceso y ya al siguiente día pues lo están ofertando, ¿no? E Órale. incluso para ahorrarse el tema de su tiempo de salida en su empresa actual, pues también se pagan algunos joining bonus para que esta persona pues se motive a dejar su empresa más rápido, ¿no? Sí, he visto. Está Y cañón ahí a mí la. me llegó eso, ¿eh? Sí me motivó. Llego aquí confesando todo, ya ves. Y yo, Sí, ah, bueno, está cañón ahí la pelea por talento. Es que hay mucha demanda. Pero bueno, también eso es alentador para toda la gente. Ahorita vamos a estar contestando algunas de las preguntas que nos están haciendo aquí, pero para toda esa gente que está saliendo y que está empezando, pues bueno, es alentador porque hay trabajo, ¿no? Hay trabajo y pinta para que va a haber trabajo por bastante tiempo, entonces está súper bien. Y bueno, esta a lo mejor va más para Diego. No sé si tú nos puedas platicar cómo es. O sea, ya voy a entrar y quiero saber, quiero emocionarme para ver cómo va a ser mi día a día. O sea, cómo digo, sé que también es súper variable porque depende mucho del proyecto en el que trabajas, el cliente, etcétera. Pero más o menos, ¿cómo es un día? O sea, ¿tienen juntas o es estar todo el día sentado? ¿O cómo lo administras? Bueno, más que nada en mi día a día, ya desde que entré aquí en Brillo, pues últimamente pues ya es por la mañana ir checando, hago code reviews de lo que la gente de mi equipo haya desarrollado para ver qué está pendiente, qué va a ser lo siguiente a desarrollar. Por la mañana tomamos dailies para ver lo que se va a estar haciendo el día de hoy y lo que pudiste acabar el día de ayer, todo este tipo de casos. Y ya durante el día puede que varíe entre una o dos reuniones ahí con tus compañeros para organizarse en cuestiones de trabajo. Y ya, digámoslo, por alguna forma, como un 40, 45% de tu día te la pasas programando, desarrollando las tareas que tienes. Por ahí pendientes. Y más o menos es como se dividiría, perdónenme, se divide el día al día de un desarrollador. Obviamente es cansado de estar sentado todo el día. Yo te recomendaría que tomaras unos breaks de 5 a 10 minutos para relajar la espalda y ya lo demás, pues seguir continuando en el desarrollo. Pero simplemente eso vendría siendo como el día a día de desarrollo. Y la buena silla, ¿no? Esa es básica, la Sí, buena una silla. silla ergonómica. No compren gamers Sí, no, las porque sillas gamers parecen, pero no. son puro Es. marketing, banda. Sí. Compren Mucho RGB, pero. una Bueno, que el ergonómica. RGB los hace codear más rápido, ¿no? Sí, el RGB te da más potencia y le da más potencia a tu computadora Claro, también. Entonces, exacto. Muy bien, ¿no? Pues está bastante bien, digo, no es. Porque sí, o sea, hay algunos que es como muy básico el día y es como sí estar sentado todo el tiempo y sí, entonces, claro, digo, varía y muchísimo, ¿no? Pero. varía mucho y también las tareas, no creas que son a veces muy pesadas. Ponle que te dejan una o dos tareas por semana y ya tú te organizas en tu tiempo en cuanto a completarlas. Y bueno, me ha pasado que incluso termino las dos tareas el día y pues ya en las siguientes pues nada más me enfoco en ayudar a mis compañeros, en avanzar lo más que se pueda por si me dejan más al siguiente sprint, pero también no aborazarnos, simplemente pues disfrutar el momento y igual ir aprendiendo conforme vas trabajando, si se puede. Súper. Y también eso me hace pensar, bueno, o sea, que sí es un tema de que no haya burnout, ¿no? O sea, porque, o sea, la empresa sí se preocupa, o sea, dice, oye, pues este número de tareas está bien, o sea, esto, o sea, pues también para que no, porque luego Sí, también, es. pues nada más parece línea de producción y todos acaban No, con no, un burnout no, claro tremendo, que no, ¿no? sí, no. En esas cuestiones ha sido muy ligero, accesible. Creo que es lo que muchos talentos huyen de otras empresas, que los queman súper gacho y Claro. terminan buscando nuevas oportunidades. Pero por el momento, Hasta ahorita no, dice Diego. todo ha sido luz y oro y colores, pero no, sí, la verdad, Brillo es una gran empresa para estas cuestiones de organizar. El management ha sido impecable, la verdad. Súper, súper. Eso está súper bueno. Y bueno, yo ya ando bien emocionado aquí escuchando todo. Bueno, platíquenme, a ver, de algo que está bastante interesante y creo que le interesa a la gente que nos ve. ¿Cuáles son las prestaciones, ¿no? O sea, desde.
Digo, y hablo, hay veces que son prestaciones no nada más económicas, sino también emocionales y también de tiempo libre y de el equipo, etcétera. O sea, ¿qué prestaciones son las que se esperan trabajando en Brilio? Ok, pues bueno, prácticamente puedo platicar un poco sobre esto. En primera, bueno, pues el contrato es directo por Brilio, no hay como alguien más que se esté contratando, o sea que estés trabajando en Brilio, pero que otra empresa pues te traiga tu nómina y te estén pagando como los beneficios que tengan en esa empresa, ¿no? Viene por acá directo, ahora sí que es contrato con nosotros, no hay como algún tercero o algo más por ahí. Todas las prestaciones de ley pues las tienen al 100%, no hay pierde por ahí. Por ahí, bueno, pues también tiene su seguro de gastos médicos mayores y la verdad es que está bastante bien el seguro. O sea, sí te sientes seguro con esto, no es de que tienes por ahí, pero cuando lo necesitas, pues sucede que la cobertura no es buena, ¿no? Por acá, bueno, pues una de las prestaciones que más nos gusta es que sea totalmente remota. No haya como, te les decía hace rato, ¿no? Como letras chiquitas de que sí, ahorita remoto, pero mañana pues ya necesitamos que estés por acá, ¿no? Esa es una de las cosas que más nos gusta. El aguinaldo, bueno, pues estamos en 30 días. Vacaciones, bueno, pues ahorita estamos iniciando con 12 días por año. Tienen también sus vales de despensas, prima vacacional 50%. También les apoyamos con este tema del internet, porque pues ahora sí que es algo que necesitamos en todo momento. Claro. Y pues todos los chicos necesitan también como un apoyo con esto, ¿no? Por acá también todos cuentan con su fondo de ahorro, lo cual pues también está interesante porque pues a lo largo del año vas ahorrando una cantidad y como saben, bueno, pues la empresa te lo duplica a final de año, ¿no? Así que bueno, pues ya Navidades y todo este tipo de fiestas, pues uno se la pasa un poco mejor, ¿no? También, bueno, pues entre las cosas que nos gusta mucho por acá, que es uno de los beneficios, es que tenemos lo que se llama Brilio Academy. Y en esta Brilio Academy, bueno, pues podemos reforzar e incluso aprender nuevos skills, los cuales, bueno, pues nos permiten también dar ese salto de carrera, ¿no? Por acá, bueno, tenemos algunos casos en que a lo mejor tenemos, no sé, Java Developers, pero pues ahí ya tienen su espinita en que ya no quieren seguir siendo Java Developers, ¿no? Que a lo mejor se quieren convertir en Scrum Masters. Y por acá, bueno, pues nosotros podemos darles esta oportunidad de que estén aprendiendo, se estén certificando, y que pues así el día de mañana pueden lograr este objetivo que tienen, ¿no? No queremos que las personas se sientan como estancadas, sino pues prácticamente potenciar ese talento para que ellos sigan sintiéndose motivados cada día, ¿no? Haciendo lo que les gusta y pues cumpliendo sus metas, ¿no? Así que bueno, pues tenemos todo este tema de prestaciones, por ahí hay algunas otras que también están bastante interesantes, y también, bueno, pues lo que les comentaba al inicio, ¿no? Las oportunidades también de que, bueno, puedan moverse a otro país, si es esto lo que también están buscando en su carrera, ¿no? Ya saben, ¿no? Agregar como esto también en nuestro currículum, en nuestro background, pues también nos da muchas más oportunidades para entrar como a proyectos más pretenciosos, que nos permitan como lograr los objetivos que tengamos en lo personal, ¿no? Claro, está súper, súper interesante. De hecho, bueno, hay dos cosas que me llamaron la atención. Creo que primero voy a tocar, bueno, creo que las dos entran a la siguiente, porque la siguiente pregunta es ¿qué opciones de crecimiento hay? Ahorita hablabas de Brilio Academy, que se me hace muy interesante porque creo que planteas ese tema de crecimiento horizontal y crecimiento vertical, ¿no? Entonces, para ahondar un poquito más en eso y a lo mejor ahondar, o bueno, tal vez preguntar así como ¿qué tan fácil o qué tan difícil es decir, oye, pues yo quiero o necesito llevar cierto tiempo trabajando para decir, oye, me quiero ir a trabajar a tal lado con este cliente, o mi cliente tiene que estar ahí? O sea, ¿cómo es más o menos ese proceso para yo poder decir, ay, quiero estar fuera? Porque está súper interesante y creo que ese tema también de currículum pues está muy bueno, ¿no? De currículum te abre muchísimo. Entonces, yo no sé si podamos ahondar ahí en esas. Sí, claro. Prácticamente, por ejemplo, digamos, entras por acá. El cliente, bueno, digo, regularmente ha estado en Estados Unidos y están más o menos como para esta zona de Silicon Valley. Pero ojo, aquí algo importante, nosotros no contratamos personas para startups en Silicon Valley, sino para empresas que ya están bien formadas por allá, ¿no? O sea, no va a haber como riesgo de que el día de mañana, pues, ¿sabes qué? Siempre no, ya se acabó la empresa, ¿no? Regrésate. No hay problema con eso, ¿no? Y por este caso, bueno, pues sí iniciamos trabajando desde aquí. Iniciamos como conociendo al cliente, su día a día, conocer como todo este onboarding.
Sin embargo, como este proceso no es un proceso que nos tomaría como años. O sea, que ¿sabes qué? Te tienes que esperar hasta tu aniversario en Brilio, pues, y veremos si te damos la oportunidad de irte por acá, ¿no? Si el proceso sale bien, si tu día a día está yendo por acá bien y también tú es lo que necesitas, pues este proceso se puede agilizar mucho más rápido para que no tengas que esperar pues, ni siquiera el año en que puedas moverte directamente con el cliente o trabajar desde las oficinas de por allá, ¿no? Ahora sí que no hay tema con esto y pues prácticamente por el performance que vayamos teniendo, las ideas que vamos proporcionando al equipo, pues eso le genera bastante valor para ellos y pues inmediatamente nos van a estar buscando por allá para hacer esta transición. Claro, sí. No, pues está súper bien. O sea, la verdad es que el tener esa oportunidad, listo, está muy bien porque uno puede trabajar en empresas internacionales, pero nunca sale del lugar en donde está, ¿no? Y puedes estar en comunicación o tus clientes pueden estar allá, pero, o sea, si te preguntas si conoces el lugar donde está para quien trabaja, pues no, tampoco, ¿no? Entonces, está bueno, está bastante interesante. Y para ver un poquito más en el crecimiento, digo, hablabas de lo de Brilio Academy, pero más de crecimiento, si yo entro a Brilio a trabajar, ¿hasta dónde puedo llegar o qué puedo hacer? O sea, ¿cuál es la expansión que puedo tener yo en Brilio? Claro. Ok, mira, en este sentido, como sabrás, bueno, pues hay muchos skills que son muy repetitivos en cuestión de, no sé, ya sabes, desarrolladores de Java, .NET, Automation Testers, todo ese tipo de cosas, que también tenemos oportunidades para todos ellos. Sin embargo, lo que nos da como un poquito de más de valor es que trabajamos con clientes que, digamos, traen tecnologías bastante novedosas, tecnologías que justamente en México todavía no están como tan asentadas. Tanto así que cuando buscamos personas con algunas tecnologías como esas, pues nos aparecen muy pocas personas, ¿no? Y de las pocas personas que aparecen, bueno, pues algunos, no sé, porque tomaron algunos cursos, certificaciones extras, pero digamos, experiencia tal cual en vivo diariamente con esto, pues en realidad bastante poco. Por acá, Brilio nos da la oportunidad de trabajar en proyectos donde las tecnologías pues son novedosas, están de punta, son lo que más se va a estar buscando un poco más adelante por acá en México. Y les damos la oportunidad de que, bueno, pues también aprendan todo esto. Y todo esto, pues, les permite también un crecimiento que, en primera línea, bueno, pues les va a tocar crecer un poco más rápido a ellos que posiblemente con muchos de los competidores que tenemos por acá, ¿no? O sea, que no solamente es como entrar a una empresa donde vas a hacer lo mismo que hacías en tu empresa anterior, claro, sino que aquí prácticamente vas a agregarle valor a tu día a día, a tus conocimientos, todo esto, para que también, bueno, pues sigas creciendo aquí internamente en Brilio, ¿no? Es súper bueno. Yo nada más veo que Diego dice sí, sí. O sea, está súper de acuerdo con todo y está súper feliz de todo. Apoyando. No, sí, no, la verdad es que sí. Por ejemplo, desde que entré en Brilio es un perfil totalmente diferente al que manejaba anteriormente. Ahora estoy como full stack developer, que es algo que me encanta, pero en su momento ya era mobile developer, así de grande es el cambio. Entonces, que la gente se anime a cambiar de roles, siempre un buen cambio es bueno. Nada, claro. Nada, y sí, claro, porque a veces si te cierras a solo darle por un lado, pues igual ni siquiera sí descubres que algo te gusta más, ¿no? Exactamente. Y bueno, por ejemplo, como mencionaba Ricardo, con esta oportunidad de Brilio Academy, de crecimiento que tenemos, yo en un futuro espero pues consagrarme y estudiar más para ser un buen arquitecto de software en un futuro. De momento, pues estamos de full stack, pero la oportunidad está ahí. Nada más es cuestión que la persona quiera y quiera crecer. Entonces en un futuro ya veremos a Diego de arquitecto de software. No, pues, esperemos ahí. No, vas a ver que sí, hombre. te echamos desde aquí, ya te echamos la buena vibra de una vez. Wow. Bueno, ¿y qué tipo de puestos, digo, para los que están viendo? Bueno, aquí hay algunas preguntas, igual íbamos a leer algunas de las preguntas. Adrián Quiroz, que está en Tabasco, nos saluda desde Tabasco, dice, una pregunta, ¿no tienen un programa para aspirantes que apenas salimos de un bootcamp o carrera de ingeniero de software? Bueno, esta va más para, de una vez la hacemos, si tienen prácticas profesionales o internships. Sí, entiendo la pregunta y también esto que le estás añadiendo. Mira, de momento no tenemos como oportunidades para esto, de momento. Sin embargo, en el corto plazo vamos a tener más oportunidades para preparar a todas estas personas y pueden estar trabajando en algunos de esos proyectos que les estoy platicando. Como apenas prácticamente estamos iniciando aquí en México, todavía necesitamos algunos meses para establecer esto claro aquí, pero claro que vamos a tener en el futuro oportunidades para todas estas personas que
o están tomando algún tipo de bootcamp, que a lo mejor van saliendo de la universidad o no sé, de los primeros empleos, para que puedan tener más oportunidades aquí de crecimiento. Claro, y digo, eso no quita que en lo que se llega a ese punto, pues bueno, en ese mismo tiempo, pues tú también, Adrián, irás creciendo y así, y a lo mejor ya estarás en el punto en el que ya puedas aplicar sin problemas. Si te gusta la empresa y te gusta todo lo que estás escuchando, pues también está bastante bueno. Aquí también Jorge Albert Sánchez, saludos. Y dice Jorge Albert Sánchez Jiménez, dice, ¿colaboran constantemente en inglés? Que creo que esto no ha salido al tema y es súper importante porque nosotros, bueno, siempre recomendamos o siempre hemos dicho que puedes ir por la vida sin saber inglés y no pasa nada, o sea, puede. Pero la verdad es que el inglés te abre muchísimas puertas con muchísimas empresas y es como a un nivel diferente. Entonces, ¿qué tanto inglés buscan ustedes en las posiciones o qué tanto inglés usan en su día a día? Sí, prácticamente, bueno, igual acá Diego también me va a complementar. Las posiciones sí las estamos buscando para personas ahora sí que se puedan desempeñar sin problemas en inglés, ya que pues prácticamente todas las personas con quien convivimos en el día a día, pues están acá en Estados Unidos, así que bueno, pues muchos de ellos no conocen español ahora sí que nada o casi nada. Así que bueno, pues sí es importante tener como buen nivel de inglés, ¿no? Sin embargo, tampoco no es de que busquemos a alguien que tenga un inglés nativo, ¿no? O sea, sí, prácticamente hiciste tu entrevista, te equivocas en 2 o 3 palabras y pues sabes que va, ¿no? Ya no nos interesas, ¿no? Al contrario, ¿no? Tenemos bastante apertura porque sabemos que algunas personas, pues, se pueden cohibir en entrevistas, algunas personas, pues, como no es nuestro idioma natal, por decir así, pues todos tenemos algún tipo de problemas para pronunciar o para buscar la palabra indicada. Así que bueno, pues tenemos bastante apertura con esto para que también aquí vengan a mejorar su inglés. Que de hecho creo que sí es una de las cosas que nosotros mismos nos frena, ¿no? Que queremos hablarlo perfecto o queremos decir las cosas perfectas y pues no, o sea, simplemente no es nuestro idioma nativo. Y la verdad es que las personas de otros países, ya que trabajas con ellas, si tú vas a entender la idea bien y ya, además, el cómo lo dijiste, si te equivocaste o no, es lo de menos. Es como cuando viene un americano a México y se confunde con las conjugaciones de verbos o lo que sea, pues no, simplemente dices, ah, ok, pero te estoy entendiendo, no sabes de qué estás hablando y no pasa nada. Yo, por ejemplo, puedo dar un pequeño ejemplo ahorita de mi trabajo. Obviamente no soy un experto hablando inglés, pero con tú solo tener el contexto de lo que están hablando, de lo que te están mencionando, y que tú puedas expresarte a la vez, porque también no es solo quedarte callado, eres una persona y también puedes dar tu punto de vista. Ya con eso la tienes librada, o sea, sabes manejar el idioma, sabes comunicarte, que es lo más importante cuando estás en una empresa, saber comunicarte con tus colaboradores y compañeros, simplemente es lo que vale. Y pues sí, es el consejo de oro, en tiempitos libres, pues echarse una estudiada, pues aprender a diferenciar sentencias, todo esto. En mi caso, lo más complicado ha sido diferenciar acentos. Okay. Sí, es algo que debes de tener muy en cuenta, pero es un solo idioma y todos pueden dominarlo. No es difícil, de hecho es más difícil aprender español para un americano. Totalmente, sí, no, el español es un idioma súper complicado, digo, para nosotros. Bueno, inclusive yo siempre he dicho que hay, o sea, ni siquiera uno habla bien español, ¿no? O sea, nosotros que lo hablamos bien, ni siquiera lo hablamos como debe de ser. Diferentes tonos en la República y sí. Claro, también. O sea, lo masacramos durísimo, pero, o sea, es un idioma muy complejo y, o sea, hay miles de palabras para cada cosa y hay muchísimos sentidos para cada cosa. Es bien complicado. Pero el inglés, de verdad, para toda la gente que nos está viendo y que está pensando en eso, de verdad, no pierdan tiempo y métanse a cursos, Duolingo, lo que sea, o sea, pero vayan aprendiendo inglés, con que lleguen a un nivel conversacional. No se trata de que sean expertos y de que puedan dar clases ustedes de inglés, ¿no? Con que puedan expresar sus ideas, inclusive hasta un poquito menos, porque, digo, el nivel técnico es básico, ¿no? O sea, y más si estás en tecnología, pues el nivel técnico de inglés, pues es básico, tienes que saberlo, pero el nivel conversacional, con que puedan expresar sus ideas, ya con eso van a tener las puertas abiertas y ahí mismo ya pueden practicarlo más, ir creciendo, y demás, ¿no? Entonces, eso es súper importante, digo, ahí contestándole a Jorge Alberto. Y bueno, ya seguimos aquí con las preguntas. ¿Qué tipo de puestos están buscando ahorita? Va, pues prácticamente tenemos varios perfiles ahorita abiertos y se vienen todavía más, ¿no?
Prácticamente con el tema de desarrollo, bueno, pues están aquí los chicos de Full Stack, tenemos posiciones abiertas, tenemos posiciones para Java Developers, .NET, Android, iOS, para todos ellos tenemos oportunidades por acá. Así también, bueno, pues también tenemos algunas posiciones para DevOps, para todos estos chicos que también trabajan con AWS. Por acá, algunas posiciones de Data, o sea, Data Architect, Data Analyst. Y bueno, pues también recientemente estamos trabajando con perfiles para Scrum Masters, Product Owners y Business Analysts, ¿no? De momento es ahorita lo que estamos trabajando. Sin embargo, bueno, en las siguientes semanas, pues vamos a tener un aumento en cuestión del número de posiciones y también en la diversidad de los perfiles que vamos a estar manejando por acá. Ah, entonces se vienen cosas buenas, ¿eh? Ahí estén al pendiente porque vienen cambios, eso es bueno. Oye, ¿y desde qué nivel son esas vacantes? O sea, ¿hay desde junior o son mid, senior? ¿Qué niveles son? Prácticamente todas esas posiciones están como desde arriba del nivel mid, como le dicen, mid level o algo así. Lo estamos considerando por acá. Digamos, personas que ya vengan, no sé, como con 3 años de experiencia trabajando con alguna herramienta, pues son bienvenidos por acá. Y también, bueno, en unos meses más adelante vamos a tener todas oportunidades también para estas personas que apenas van iniciando, apenas llevan 1 o 2 años de experiencia por acá. Vamos a tener muchas oportunidades para todos ellos. Súper, recuerden, digo, para los que nos ven, recuerden que es lo que decíamos al principio, Brilio no es una empresa nueva, pero pues justo está dando ya los pasos aquí, entonces muchas de las cosas que ahorita estamos diciendo, pues obviamente las vacantes van a ir aumentando, todos los proyectos van a ir aumentando en un punto, ¿no? Entonces, para que si ustedes también están viendo esto en algún futuro o en algún momento del futuro, pues sepan que pueden meterse a buscar y que a lo mejor ya es un poquito diferente a lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, no se desanimen, que siempre pueden encontrar una vacante para ustedes. Y, ¿qué consejo? Esta pregunta me gusta mucho y me gustaría así como pues de los dos, de Diego y Ricardo. ¿Qué consejo le darían a alguien? Ahorita ya no, o sea, la gente que nos vio dijeron así de ya, quiero entrar a Brilio, me encanta. O la gente que nos esté viendo, ¿qué consejo le darían a esas personas para entrar a trabajar a Brilio? A ver, Diego, ¿qué consejo les darías por acá a esas personas? Uf, pues yo les daría nunca se rindan, más que nada. Por ejemplo, sea un proceso, ¿no? Siempre tener la consistencia ahí presente. Si algo les falla, pues seguir estudiando. Pero siempre tener en cuenta por el camino que quieran ir, más que nada. Lo que quieras construir para tu futuro, para tu carrera. Siempre tenerlo presente y pues nunca rendirte. Brilio me cayó al anillo al dedo, podría decirse, porque pues, yo estaba buscando una nueva oportunidad laboral. Y me llegó la oportunidad de aplicar para Brilio y no sé qué pasó, qué magia negra o cómo se alinearon los planetas, que pues todo lo que solicitaban coincidía con mi perfil, me fue muy bien en las entrevistas con el personal, y la verdad es que es consistencia, puede que no sea Brilio, puede que sí, pero siempre ser constante en eso, nunca rendirse más que nada. ¿Y tú, Ricardo, qué le dirías? Pues prácticamente los invitaré un poco a revisar las posiciones por aquí en las páginas donde tenemos todos los roles, información sobre la cultura de Brilio y todo este rollo, e invitarlos a participar. E incluso, bueno, a veces suele pasar incluso para las personas que están en HR o en Talent Acquisition, de que a veces aún por leer la job description, pues dicen, ¿sabes qué? Voy como no preparado para la entrevista, no me siento a gusto. A veces cosas que domino, pues no las contesto en la entrevista, cosas así que pueden pasar. Y bueno, lo que quiero decir es que, bueno, si por alguna razón les confirmamos que a lo mejor su entrevista no salió bien, por alguna razón, nosotros les vamos a estar compartiendo material para que estén participando nuevamente, pero no tengan que esperarse 2, 3 meses para volver a participar, ¿no? Sino que se pueden preparar y nuevamente estar haciendo su entrevista para mejorar esos puntos que posiblemente ya dominan. Pero a la hora de estar en entrevista, pues, como te digo, no se nos pueden olvidar o puede haber algo que está la gente. Claro. Pues, es digo, bastante humano eso. Los dos consejos súper valiosos. Creo que, como dice Diego, o sea, el aventarse y el intentarlo, nosotros siempre se lo decimos, no se autodescarten antes de
de aplicar. El no ya lo tienen, o sea, ustedes ya saben que el no ya lo tienen. Entonces, pues no pasa nada. Digo, obviamente, si ustedes son junior y están aplicando para una posición senior, pues bueno, también va a ser complicado, ¿no? Pero y aunque sean juniors, es lo que te refuerza y te da el carácter, para atender entrevistas. Sea cual sea el perfil, no se achiquen, vayan preparados, pero todo es experiencia, todo. Exacto, sobre todo porque también muchas veces el tema de del seniority es como súper relativo, ¿no? O sea, puedes decir, híjole, yo me considero junior, pero pues resuelvo lo que están pidiendo aquí como senior. O sea, o hay empresas que nos dicen, oye, pues es que llegaron, yo estaba buscando senior, llegaron mids, pero pues ellos se consideran mids, pero pues, sí son seniors, ¿no? Entonces, es como súper relativo. Entonces, no se autodescarten. Si ustedes ven en la descripción que creen, como si digo ahorita, oye, pues todo se alineaba, o sea, todo era, yo leía y decía, ese soy yo, pues, pues apliquen, o sea, apliquen, inténtenlo y como les digo, el no ya lo tienen. Y lo más bueno que es lo que dice Ricardo es, van a tener retroalimentación, van a tener más oportunidades, oye, te falló acá, pero mira, pues, o sea, los quieren, ¿saben? O sea, no es como que, no están esperando decirles que no, no están esperando decirles, no, sabes que no quiero que trabajes conmigo, no, al contrario, que están para ayudarlos, para que entren, resolver dudas, etcétera. Entonces, sí, échenle ganas. Y bueno, ya para finalizar así unos últimas preguntas, que ya son más nada más como para conocer, y sobre todo ahorita que comentan que, ah, bueno, hay una pregunta que también está interesante de Enrique Prada aquí, que dice, hola amigos, ¿hay vacantes para trabajar aquí en Lima, Perú? Y creo que eso tampoco se ha tocado, o sea, decimos, es completamente remoto, pero no sé si es remoto para, por ejemplo, si alguien de Latinoamérica puede aplicar estas vacantes también y trabajar remoto desde allá, o solo es para gente de México, ¿cómo está eso? Sí. Sí, ya veo este tema. Lamentablemente las posiciones son remotas mientras es aquí en México. Okay. Sin embargo, bueno, pues tampoco no es como un tema 100% descarte, sino que, bueno, pues también Brillo está explorando oportunidades para toda esta zona, digamos, enfocado aquí a Lima, no sé, Colombia, Chile, Argentina, para también, en los próximos meses, seguramente en un año, poder también tener más oportunidades para todas las personas que estén en estas zonas. Pero sí, pues la expansión viene fuerte, entonces espérenlos, ahí va a llegar Brillo para que si les gusta, pues también haya la oportunidad. Y bueno, ahora de que han entrado para acá, tiene poco que han entrado, ¿cuál sería algo que dijeran, oye, este es el reto al que nos hemos enfrentado, como Brillo? Que nos hemos enfrentado. Pues yo creo que es este tema de como muchas personas todavía no lo conocen. A veces sí es como de, oye, te hablamos de Brillo y es como de, pues, ¿qué es eso, no? ¿De dónde sacaste mis datos? a veces, sí, temas así, pero ya cuando empiezan a conocer un poco más, empiezan a participar en entrevistas y últimamente que, bueno, pues hemos estado un poco más activos aquí en las redes, pues ya no, ha estado bajando mucho eso, ¿no? Así que, bueno, para todas las posiciones hay personas que han estado aplicando directamente. Y, bueno, pues de momento nosotros vamos afinando esto para que todavía la experiencia sea aún mejor para todos, ¿no? Y todos tengan oportunidades y que la oportunidad se esté maximizando, ¿no? Súper. Y de las vacantes que tienen, ¿cuáles son las que más han visto que han ido creciendo? O sea, que más necesitan. Porque digo, hay de todo, pero siempre es... O sea, hay de todas, pero de esta necesitamos, full stack necesitamos 50, ¿no? Y de las otras, pues una, no sé. ¿Cuál es la tecnología que más, o los puestos que más han necesitado? Pues prácticamente está todo eso de full stack aquí con Diego. La verdad es que, bueno, tenemos un volumen interesante por acá, porque, bueno, pues queremos un equipo grande aquí en México, ¿no? Para que ahora sí, digamos, todo se maneje por acá en México. Y también, bueno, pues lo que ha estado creciendo mucho últimamente, no solamente en México, sino en todos lados, son todos esos temas como de Scrum. Así que, bueno, pues para todos esos perfiles está creciendo mucho. No solamente aquí, porque obviamente nos metemos a las redes y vemos que otros competidores andan sobre lo mismo. Así que, bueno, es bastante emocionante saber que las personas de IT pues tienen muchas oportunidades en mano y que pues ya no tienen que preocuparse por el trabajo, ¿no? Claro. Sí, pues sí, sí hace sentido. Nosotros con el reporte del mercado laboral, ahí vamos viendo si todo lo que va subiendo. Y Scrum sí ha tenido pico de demanda. Pues
Digo, ya para finalizar, Diego, Ricardo, pues muchísimas gracias por haber estado acá, representando a Brilio. Estuvo, la verdad es que estuvo súper agradable la plática y espero que toda la gente que nos vio, que nos está viendo todavía o que nos va a ver en algún futuro, se anime, que no se autodescarten, que vean las vacantes, que apliquen, vean las posiciones. La verdad es que véanse todo el episodio. Hay muy buenas prestaciones, hay muy buenas cosas, los proyectos en los que trabajan están bien padres. Entonces está súper bien y no sé si para despedirnos quisieran ustedes ya decirles algo a las personas que nos estén viendo. Pues, ¿qué les decimos, Ricardo? No, no se crean, no, pues lo anteriormente mencionado, yo digo, como dice también Alberto, no se autodescarten, anímense, todo, la vida es un aprendizaje y nunca sabemos dónde podemos llegar a parar, así que si se animan, cualquier cosa puede pasar, pero nunca, nunca digan no, más que nada. Como diría Forrest Gump, la vida es una caja de chocolates, ¿no? ¿Sabes cuál te va a Exactamente. tocar? Tal cual, no, no se descarten. La verdad es que pasa mucho esa situación de que posiblemente vean posiciones que digan, ¿sabes qué? Estamos buscando un rol senior o buscamos este mínimo de experiencia. Pero pasa mucho, ¿no? De que por acá andamos a una persona súper especialista, ya con 15 años de experiencia y sale mal en su sesión, ¿no? Claro. Y a veces hay en algunas personas que, no sé, llevan sus 2, 3 años muy bien formados y son casos de éxito, ¿no? Así que dejarnos llevar por el tiempo de experiencia no es como un buen tabulador para Claro. nada, y la verdad es que creo que aplica para todo. No por ser más grandes de edad somos más expertos en algo, ni más maduros de nada de esto. Así que no se descarten, y bueno, pues por acá los esperamos para que conozcan las posiciones que tenemos. Pues muy bien, pues ya escucharon y creo que la moraleja aquí es no se autodescarten, ustedes apliquen, aviéntense, no ya lo tienen como decíamos hace ratito. Y pues bueno, de nada, ya nada más por último agradecer de nuevo, Brilio, Ricardo. Diego, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos estén viendo en algún momento. Y bueno, ahí también les vamos a dejar en el chat y en los comentarios para que puedan acceder a estas ligas o dónde ver las vacantes, todo eso. Y pues bueno, yo soy Frank. Nos vemos en el siguiente Tech Jobs 360. Muchas gracias por estar. Bye bye. Que estén muy bien, hasta luego. Cuídense.